en una operación conjunta de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y del Servicio de Investigaciones, fue allanado en el día de hoy a las 13:30 horas una edificación ubicada en la calle Santa Fe, número 725, comuna de San Miguel. La operación registró una fuerte resistencia desde el interior de la casa con armas automáticas. A las 15:30 horas, las fuerzas pudieron ingresar al lugar, encontrando el cuerpo sin vida del dirigente mirista Miguel Enríquez y con heridas de gravedad a Carmen Castillo Echeverría, la que fue trasladada a un hospital de la capital donde quedó internada. En el interior del inmueble, hasta el momento se ha incautado el siguiente arsenal bélico. Hace falta recordar la belleza de su rostro el día de su muerte. Miguel no se ha ido. Soy yo quien me he convertido en otra, una extraña en esta historia. Y sin embargo, 10 meses de vida en la casa de la calle Santa Fe y todo lo que uno puede esperar a lo largo de una vida, ahí lo viví. Quizás era eso la felicidad, cada minuto vivido como si fuera el último. La amenaza, el miedo se quedaban afuera. Después de atravesar la puerta recobrábamos el aliento. El espacio de la casa se llena de música. Tangos, Beethoven, Zitarrosa, de olores de cocina y de juegos infantiles. Miguel trabaja, escribe a mano, yo tecleo. Se voltea, habla a toda velocidad. Cae la noche, le lee cuentos a nuestras niñas, risas y bailes. El tiempo está ahí, no transcurre. Solo tuve que acostumbrarme a la ausencia, al vacío, para osar un día acercarme a la casa. Esa casa incrustada en mí desde ese sábado 5 de octubre de 1974. Sí, todo empezó en esa casa. El rompimiento con mi país, el desgarramiento de una familia, las andanzas. Es Silvia, cuyo compañero fue asesinado por la dictadura, a la que me lleva. Recorremos la calle por la vereda norte. ¿Tendrá algún sentido esto para otra persona que no sea yo? ¿Se acuerda ese día? ¿Algo? ¿Sí? Sí, pero han venido muchas veces, repetido. No se ha definido una firmara y la tuvimos más de 2 horas. Y, ¿cómo fue la cosa? Y nosotros vimos todo esto. Ay, me podría contar a mí porque yo estaba ahí. ¿Cuándo? Pero si ella es la señora de Miguel. La que se fue para... A Francia. ¿Cómo se llama la señora que iba a contar allá en la esquina? ¿Usted? Sí. ¿Se acuerda de mi señor? No, porque yo no he vuelto, pero... ¿Usted estaba esperando familia cuando...? Sí. ¿Ah? Sí. Estaba esperando... Un bebé. Y andaba con una carterita... Nuevita. Respuesta a nadie, ni a nosotros que somos así. Es la señora, ¿te acordáis de ella cuando estaba? ¿Cómo es la que vivía aquí con el señor Enrique? Ay, 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 sí me acuerdo.
me acuerdo, señora Carmen. Sí. Hola, ¿cómo está? Qué gusto verla, miren, tantos años. Tantos años que han pasado y estamos aquí viéndonos de nuevo otra vez. La señora Liana González vive en el número 727 de calle Santa Fe, precisamente al lado donde tenían el escondite los extremistas. Señora, a usted en una oportunidad tengo entendido que ellos le pasaron las llaves de la casa para que les cuidara el perro. Sí, hace como 2 semanas atrás. ¿Y qué le dijeron ellos en eso? Me pasaron las llaves porque dijo que al esposo le había dado un ataque al estómago, que había tomado unos pocos licores y estaba enfermo de los riñones. Entonces me dejaron las llaves en la noche, como a las 11:30 de la noche. ¿Te estuvo en la casa? ¿Es eso? Sí, únicamente en el jardín. ¿Y se veía algo raro en el jardín? No, porque el jardín tenía pura mugre. Tenían una mesa grande con bicicleta de las niñitas y una bicicleta vieja de él. No pude morir con él, ni tampoco morí por su ausencia. Expulsada del país, apátrida, refugiada en Francia, deambulo por las veredas de París, de un departamento de amigo a otro. Hay momentos en que el deseo de volver a casa es tan intenso. Reavivar el fuego en la chimenea, sentir el olor de la madre selva, ver cómo la aurora se levanta sobre la casona de la abuela, la quinta de mi infancia. Es eso lo que hace tan violenta la proscripción del destierro político. Entonces me esmero en destruir cualquier nostalgia y para continuar viva me cubro poco a poco de una máscara hecha de olvido y de mentiras. Pero una noche de junio de 1987, el teléfono me despierta bruscamente. Mi padre enfermo le ha arrancado al dictador una autorización de regreso a Chile por 15 días. No quiero ir. En ese viaje corro peligro, el peligro de los recuerdos embozados. 13 largos años han pasado desde mi partida de Santiago. La cordillera. También había olvidado la cordillera. No la veía tan blanca, tan imponente, tan ancha. ¿Quién es la que regresa al país? ¿Cómo se llama? Llamado a mi padre, no he venido a responder preguntas ahora, realmente. Estoy emocionada de reencontrarme aquí en mi patria junto a mi familia y a los míos. Y quisiera, durante estos 15 días que voy a estar, yo sé que la reunión de esta familia tiene un fuerte contenido simbólico, pero quisiera que estos 15 días me dejaran estar junto a mi padre y no ocuparme de los símbolos. Santiago, nada se encuentra en su lugar, solo hay un vacío poblado de ausentes. Las sombras me envuelven, miedo incluso en pleno día. Solo veo militares y traidores y la resignación de la gente que pasa. El asco me atraganta. ¿Será definitivo este rechazo de Chile y de los chilenos? Y sin embargo, el mar frío, el estallido de risa en familia, esos instantes efímeros que me atan a pesar de todo a esta tierra natal ahora hostil.
Desde el regreso de la democracia en 1990 y el fin del exilio político, he hecho varios viajes a Chile. Ninguno logró contrarrestar mi deseo de vivir en París. La arrogancia de los vencedores, la impunidad de los criminales, la amnesia general me sumergen, la irrealidad del mundo. Ilegítima, excluida de la historia reciente del país, solo deseo una cosa, escapar. ¿Lograron ellos, los militares, borrar todo? Imposibilidad de atrapar el soplo de la memoria. Sin embargo, un gesto a veces los anima. Ellos delinean a pesar mío el bosquejo de una historia colectiva. Logro por fin escuchar las palabras de Rosalía. Los ojos sin la memoria no ven nada. Sí, no es verdad que podamos estar de nuevo en Santiago como si todo lo vivido no hubiese sucedido, como si nuestros muertos no existieran. Nosotros, es decir, los miristas, los militantes del MIR, una organización revolucionaria nacida en 1965. En el grupo fundador habían estudiantes como Miguel, pero también sindicalistas, anarquistas, cristianos, trotskistas. Éramos guevaristas, rechazábamos el modelo estalinista y, como tantos otros jóvenes en el mundo, inventábamos los caminos de la revolución. No estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. Hay tanto cosa, pero sobre nosotros poco, ¿eh? Poco. La historia nuestra no. ¿Este qué es lo que es? También está animado. ¿Tú tenés materiales de historia o no? Nuestra, poco, ¿no? Tengo poco material nuestro. La verdad es que yo tenía algunos rebeldes viejos. Y cuando me detuvieron, las investigaciones se llevó todo el material. ¿Cómo trabajabas tú en la cárcel? ¿Con qué material? ¿Pura memoria? Yo en la cárcel trabajaba con memoria, con entrevistas, libros que algunos podían entrar. Pero en base a la historia del partido, del MIR, era fundamentalmente memoria. Fundamentalmente la reconstrucción de la memoria histórica se hace sobre la base de las conversaciones. Aquí envié un programa en el Instituto de Chile. ¿Sí? Sí, lo vi. ¿Cuál era? Era sobre Chile y mostraron un librero que vende libros de Neruda. Sí, ¿usted no tiene nada de Neruda? No. Nada. Y documentos del periodo 70-73 al respecto de los pobladores, ¿no tiene? Se vendió de la época del libro, donde fue mejor en la venta para el libro para nosotros, fue el gobierno de la Unidad Popular. Y cuando vino el golpe todo eso, ¿ustedes qué hicieron con los libros? Ay, yo lo siento mucho, mucha pena. Mi padre tuvo que quemar. ¿Quemarlo? Los quemó. Porque a nosotros no entraron los milicos y nos revisaron la casa. Los quemamos, con mucho dolor, sí. A ver, ese. ¿Qué son? ¿Son libros? Sí, son puros libros. Libros políticos. Políticos. ¿Han encontrado? Chamil, Lenin, todos. Disco de Fidel Castro también. Chequear. Aquí también están todos quemados. ¿Sí? ¿Tú se están brûlés? So, don't disturb this operation. Il faut pas parler avec les soldats. Je parlais un peu d'anglais et de français, monsieur. Très bien. Oui. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Non. Muchos de los vendedores de Franklin es gente que se refugia ahí con el golpe y se transforma en vendedores de libros con una opción profesional a la dictadura. Por eso que tiene esa fisonomía Franklin. Eso. Este es tu mundo, Carlos, ¿eh? Este mundo entre Franklin y La Vega, ¿no? No, es más que, o sea, bueno, este es un mundo de origen, este es el mundo,
en que yo nací, digamos, en el pobrerío. Y muchos compañeros que se estaban constituyendo como pobladores urbanos. Éramos hijos de campesinos, la mayoría de nosotros. Teníamos una sola cualidad, digamos, éramos escolarizados. Y cuando llegamos a la política, cuando empezamos a sentir la política, había una gran presión por ese sector de los pobres, del campo y la ciudad, por constituirse políticamente. No tenían ninguna representación. Nosotros además veníamos de un mundo violento. Nunca, es una cosa que en este país tú vas a escuchar comúnmente decir, condeno la violencia, venga de donde venga. La violencia que yo conocí venía de las clases dominantes. O sea, campesinos expulsados, mujeres abandonadas, escuelas pobres donde te morías de frío, hambre. Cuando aparece el MIR, cuando aparece el Miguel, o sea, el hecho de descubrir de que había políticos que vivían como hablaban, eso fue un dato capital de nuestro país. Pero siempre se dijo que el MIR era estudiantil, un poco juvenil, un poco... Pobladores de Nueva La Habana, los campesinos de Ñuble, los campesinos de MCR son el MIR. Yo te digo que el MIR es básicamente una fuerza popular de los pobres y los más pobres, porque es mi vivencia. O sea, en mi barrio, tuviéramos sido alcohólicos. No teníamos otra opción más allá de la esquina. La política es la que nos da la dignificación. Y el MIR es nuestra escuela, esa es nuestra universidad, y no en el sentido del terrorismo, como dice toda esa bandida de la derecha, sino en el sentido de la dignidad absoluta. Tal vez el sector de clase media no vivieron esto como nosotros. Porque yo no tenía derecho a la existencia hasta que me organicé. Eso es todo. ¡Con esto, Camilo Torres! ¡Sí! ¡Con esto, Camilo Torres! ¡Sí! ¿Qué queremos? ¡Sí! ¿Qué queremos? ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Con todo el alma! ¡Sí! ¡Movimiento campesino revolucionario! Los compañeros nos explican que on a pris ce fondo pas par des raisons politiques, mais ils l'ont pris à cause de la pauvreté, à cause de la faim. C'est parce qu'ils voient que leurs enfants n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas aller à l'école. Alors c'est pour ça qu'ils ont pris ce fondo. Mais alors, ils ont l'air très politisés, là. Ils ont crié des slogans sur Che Guevara et tout ça. Alors là, le MIR a quand même fait un travail politique. Oui, c'est-à-dire, il y a le MIR, mais il y a aussi un jaillissement spontané de « à cause de la pauvreté même ». Par exemple, ce journal-là, qui est destiné justement aux Mapuches, là, c'est un journal qui est édité par le MIR, ça. C'est-à-dire par le mouvement paysan révolutionnaire, oui. Il n'y a pas de raison pour que la terre soit payée. Nous, on sait que l'Espagnol n'ont pas acheté la terre aux Mapuches quand ils sont arrivés ici. Parce que si on payait la terre, alors il faudrait aussi payer le droit à l'air, il faudrait aussi payer le droit à l'eau. C'est une prise de terre sauvage, la Thomas. C'est ça, avec des armes, avec des bâtons. Comme dit, que queremos? Tierra muerte! Comento Camilo Torres! Algunos de los dirigentes más conocidos del MIR son personas relacionadas con gente de fortuna o con incluso con algunos parlamentarios. Esto hace pensar a algunas personas que en el MIR milita un grupo de niños bien, de pijes, que juegan a la revolución. ¿Qué opina usted sobre esto? No conozco a ningún hombre de fortuna que milite en el MIR, ni siquiera que esté relacionado con hombres de fortuna. Segundo, sí conozco a algunos ex estudiantes que en este instante son dirigentes del MIR. Tercero, no defino a los hombres por la desgracia o gracia de quien son hijos, sino que definimos a los hombres nosotros por la actividad que realmente realizan. Si no fuera así, Ernesto Guevara fue médico, Fidel Castro era hijo de terrateniente, etcétera, etcétera. La historia de las revoluciones y de los procesos populares y de cualquier movimiento de masa establece que en muchas oportunidades se encontrarán hombres que abandonan su extracción de clase y se colocan al servicio de otras cuestiones. Fundamentalmente lo que un hombre lo define en este instante de si está en el campo de la revolución o no, es al servicio de que coloca sus tareas y su actividad. Hola. No es la casa de Santa Fe, si Miguel había muerto ahí en el... Hola, buenas tardes. ¿Podemos conversar un poco con usted?
Usted vive aquí, ¿verdad? Sí, bueno. Es que nosotros estamos reconstruyendo la historia de qué pasó hace mucho tiempo acá. Ah, pero vacacional. Sí, sí, gracias. ¿Pero podemos conversar con ella? Mari. Hola, señora. No. Buenas tardes. Estamos viniendo a ver el lugar en que murió Miguel Enríquez. Ah, y, ¿quiere saber dónde murió? Sí. ¿Dónde cayó? Sí. Ella es su compañera, ella es su señora. Ah, ella es su señora. Sí. No, yo no me acuerdo de ella. ¿No? ¿No? Era ¿pero muy usted chiquita. Vivía acá? Sí, casi. ¿Y usted estaba aquí? Sí. Sí, ¿se acuerda? Sí. ¿Nos puede contar? Bueno, antes esto no era así, sí, pues esto era de pura tierra. Esta parte. Porque ahí había una artesa antes, antiguamente una artesa de madera. Y él se firmó ahí y cayó aquí. Aquí estaba. Todo se estaba haciendo con sangre. Y había unos tomates de ese tiempo aquí. ¿Y qué recuerda que sintieron ustedes? Bueno, aquí estaba lleno de balacera. Era por todos lados, por el techo, por todas partes. Y nosotros estábamos adentro, y cuando los sacaron, empezaron a disparar, y nosotros los tiraron al suelo, ahí afuera la puerta. Y ahí uno estaba para acá, la chica miró para acá, pues, y ahí yo vi un hombre que estaba aquí lleno de sangre, y ahí me dijeron que era el caballero de al lado. El vecino. El vecino. Sí, yo siempre me paraba ahí en esa pandereta, jugábamos con los niños de ella. Con mis niñitos. Claro. ¿De veras? Sí, pues. ¿Te acuerdas? Sí. Ah, ¿te acuerdas? Pero de la pared nomás, nunca yo fui para la casa de ella, sino que lo jugaba. Mira. Sí, claro. ¿Antes te embarazó? Sí. Sí, ve que sí, yo me acuerdo que estaba embarazada. ¿Tú la veías? Y había... Sí, pues sí, yo miraba, todo vaya para el lado. ¿Y qué veías? ¿Una vida normal? Normal, po. Normal. Gente joven. Con claro, con su hijo, una familia. Mm. Sí, pero es que son de repente cosas que uno nunca olvida, po. Quedan en la memoria porque son cosas impactantes para un niño, po. Desde ese día, mi necesidad de consuelo solo es saciada un instante en familia. Mi padre, incluso despedazado por la muerte de Javier, mi hermano, siempre logró apaciguarme. Es una familia especial porque tiene como, no sé, invisible ligazones, hilos que las fijan, que se estiran hasta el infinito y no se cortan. Los encuentro más dependientes hoy que cuando tenían 10 años. Muy cierto. Yo no creo, yo creo que lo que pasa es que la familia reúne todas las contradicciones. Entonces, nos juntamos o nos evitamos en función de cómo las contradicciones estén funcionando. Mi papo, y sobre todo la mamá, ¿tú crees que la opción que Cristian y yo hayamos sido militantes del MIR quebró la familia, que el MIR fue responsable de eso? No sé, no. Quizás, no, me pasaba lo completamente contrario. Me habría gustado ser de la generación de ustedes y haber estado participando en eso. Y en absoluto, sí, era la no tranquilidad, por supuesto, era la no paz, era la no normalidad de mi medio, de mi clase social, de mis amigas. Pero yo creo que en el fondo me agradaba mucho más y estaba muy orgullosa de que así fuera, de que mis hijos hubiesen sido distintos. El hecho de pertenecer al MIR no era un antecedente para producir separación. La situación producida por ustedes en el MIR era provocadora de mayor unión familiar, mayor preocupación entre unos y otros. Pero yo creo que a partir del golpe se empiezan a producir cada vez un acercamiento mayor. O sea, primero está esa sensación de protección que yo creo que tú sentiste y lo sentís siempre. Además del hecho de que estaban allí para protegernos, que de hecho lo hacían aún antes de irse a Inglaterra, en algo pesó la familia también para salvarnos. Y después
nos protegieron durante, y después nos protegieron durante el exilio. Yo creo que usted haya sido del MIR o no del MIR no influyó en la distancia o la cercanía que pudiéramos tener. ¿Cómo podemos decir eso si existe en medio el exilio? Pero o sea, existe una circunstancia que tiene que ver con el golpe, que tiene que ver con Pinochet, pero que los culpables no es el MIR, sino que es Pinochet. Yo siempre sentí eso y sentí que incluso la familia estaba mucho más unida a pesar de las diferencias que podía tener ideológicamente el papá en la época de Allende o de Frei. Estábamos mucho más cercanos, éramos mucho más felices. Después vino la muerte de Javier, después vino el golpe y vino el dolor. Y el dolor fue lo que nos desintegró. Yo tengo recuerdos de haberme despedido de usted y haberme despedido de usted en la calle Portugal, en la mía. Se llama Portugal, que me dejó en la universidad usted. Usted se iba en el auto. Eso fue el día del golpe. Y nos despedimos y usted se iba a la clandestinidad sin ninguna. Bueno, eso fue el mismo día del golpe. El día del golpe ninguno sabía dónde iba realmente y no lo que estaba pasando y no lo que iba a pasar. Cada uno iba a cumplir con sus tareas. Usted tenía que estar en la universidad y yo tenía que estar en otro lado, no sé dónde. Pero por eso. Nuestra relación era de una separación dolorosa. O sea, yo me acuerdo, el instante del que Lati cae presa de ustedes dos, no estábamos preparados para un golpe tan cercano de nuevo. O sea, yo siento la energía como si eso, el dolor suyo, el papá sosteniéndola. O sea, normalmente son los hombres los que se debilitan. Era, usted se quebraba. Los periodistas, en gran cantidad de corresponsales extranjeros y nacionales, están a la espera de mayores acontecimientos. Cual más o menos estamos nerviosos porque no sabemos si es lo que pasa. El momento en que estamos. Continúan los tiros. Y lo del 11, yo tengo como escudito, lo recuerdo como flash, no tengo secuencia, lo que tengo son como fotografía. Tengo el recuerdo del primer bando, de la gente en la calle. La gente, yo venía caminando, o sea, iba hacia el lugar donde nos íbamos a juntar y recuerdo que en la calle 10 de Julio, que era una calle de muchos talleres automotrices, los trabajadores tenían la radio pegada. Todo el mundo se miraba, había un lenguaje en los ojos, una sensación de que el tiempo se había contenido y había aguantado la respiración. Y después ya la situación más dura a partir de las 3 de la tarde, ¿no? Entonces recuerdo los helicópteros bombardeando Luquetti, ametrallando Luquetti en la fábrica de pastas. Recuerdo que llegamos con una compañera, con la Rusia, a una casa de un militante comunista. Y la primera persona que me dice mataron a Allende. Y recuerdo que ahí nos comunicamos por teléfono con el Bauche y el Bauche dice hay que sumergirse. Pero era imposible sumergirse, es decir, que la gente estaba en la calle. Entonces yo creo que hay como grupos de militantes de la Unidad Popular, del MIR y gente independiente que sale a las calles a hacer barricada. Y ahí comienza una resistencia muy desperdigada, muy desorganizada. Y el día 12 ya se cierra el cerco sobre la ciudad y sobre los barrios populares. Entonces ya el 12 a las 10 de la mañana ya no había nadie. Entonces esos son los recuerdos que tengo. Y el ruido de los tarros de basura, esa es otra sensación que tengo. Yo nunca había pensado que una ciudad tuviera tanto tarro de basura. Porque como no pasó la basura, ¿sí? Bueno, los camiones de basura no pasaron. Entonces, como el segundo día había muchos perros y saltaban sobre los tarros de basura y se caían los tarros de basura. Entonces sonaban. Entonces había un ruido de entre balas y tarros de basura y un silencio humano. O sea, lo humano era el murmullo.
Y el ruido de la bestialidad de las balas era el ruido que se imponía en el fondo de la escena. Toda esta zona era una zona de resistencia social, política y también militar, miliciana, básicamente, al desplazamiento de las tropas golpistas. Y de hecho ellos no logran realmente ocupar esta zona como hasta las 4 o 5 de la tarde. Ya por la tarde llega la orden de Miguel de replegarse, pero es la tarde, ¿eh? Estamos hablando de, yo creo que ya alrededor de las 10 de la noche. Sí. O sea, la orden de Miguel es previa a eso, pero nos llega a nosotros demasiado tarde. Y terminamos ya acuartelados, cortándonos el pelo, afeitándonos los bigotes, sacándonos los jeans. Las mujeres, poniéndonos una ropa que había quedado acumulada y guardada de dos generaciones de la moda anterior. Entonces reaparecen las camisas naranjas que ya no se usaban, ¿sí? Pero no teníamos más otra ropa. ¿Y de dónde la sacamos esa ropa? ¿De los closets de los amigos? De los closets de los amigos y de las maletas de emergencia que teníamos preparadas, ¿no? Aparecen las corbatas. Las corbatas. Y tú notabas en las caras partes más blancas. Porque te habías cortado en las caras de los hombres, te habías cortado las patillas y los bigotes, ¿no? Y eso no habían recibido sol durante años. O sea, el 12 de la mañana me afeito y la Rusia me tiñe el pelo café oscuro, que fue un gran desastre, porque me quedó color zanahoria. Si no sabíamos nada de ti. Entonces me lo tuvieron que teñir de nuevo. ¿Y qué trabaja? ¿Y qué trabaja ahí? No, la calle se va. ¿Pero qué trabaja? A ver, de vuelta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos en la población Quinta Bella, en la comuna de Conchalí. Aquí, desde muy temprano, ha comenzado un gigantesco operativo militar. Se trata de reducir a todos los que los militares llaman los patos malos de Santiago, gente peligrosa. La agrupación Serena o agrupación de cerco consiste en 3 jeeps, 2 camiones y 8 micros con unos 240 hombres mandados por el mayor Marcelo Morén. ¿Cómo decir la verdadera nostalgia? Nuestro sufrimiento es la intensidad de vida perdida, no los golpes ni las balas. Es la pérdida de esa felicidad, nuestro dolor. Escúchame. Esos años que se extienden todavía como el recuerdo intenso del estado de enamoramiento que todos sentíamos. El sortilegio, no una fiesta, no. El encantamiento es serio, grave como el amor. Así lo haré. Que vamos a triunfar, la bandera se unirá y tú verás marchando junto a mí, y así verás buscando tu bandera florecer. Y el nuevo amanecer anunciará la vida que vendrá.
lucidez y fervor en aquel entonces. Una historia haciéndose en los campos, las fábricas, las universidades, las escuelas y las poblaciones. Un sueño espeso, áspero a veces, como los verdaderos sueños que tenemos despiertos. Recuerdo a Salvador Allende, un hombre que amaba todo de la vida, los placeres y los obstáculos. No esquivaba ni el amor ni la lucha. Poseía gestos finos y una valentía excepcional. Su sentido del humor nos deslumbraba. Siempre queda esa duda de la relación de Allende con nosotros. Yo trabajé en La Moneda con él, con la Tati, era parte claro. De la inteligencia del MIR, Allende lo sabía, había una permanente, pero a mí me ha costado explicar esa proximidad a la vez afectiva, pero también política. Sí, bueno, yo creo que un primer momento que puede reflejar esa relación fue durante la candidatura presidencial de Allende. Estábamos hablando de los años 70, ¿no? Ya nos estábamos dando cuenta de que la candidatura de Allende iba tomando tanta fuerza y ya Miguel, PDF, se da cuenta de esa situación. Entonces le dijo a mí, como le decía doctor, le decía, sí doctor, bueno, está bien, digamos, paramos las acciones. Y Allende le dice, bueno, pero nosotros estamos muy preocupados sobre la situación de seguridad suya, porque ya teníamos nuestro trabajo de información, de inteligencia hacia la derecha, y sabíamos que se estaban preparando atentados y acciones contra Allende. Entonces, le planteamos la necesidad de que él tuviera una seguridad personal, ¿sí? Y él nos dice, bueno, ¿por qué no organizan ustedes entonces mi seguridad personal? Sean y de ahí ustedes, surge, sean ustedes. Sean ustedes, seguridad. Lo que era muy inteligente de su parte, porque también nos comprometía a nosotros con él. Y entonces formamos efectivamente el primer grupo de seguridad de Allende, eran su mayor parte miristas, andaban armados, etc. Y Luciano y, andaba de chofer. Claro, a Luciano, en fin, en Max Marambio, en plena época de la candidatura. No, sí, ¿no? Y eran algunos de ellos compañeros buscados a la vez por la policía. Entonces, una vez un periodista le dice, bueno, esta gente armada que anda con usted, ¿quiénes son? Porque no son de la policía, ¿eh? Y Allende dice, bueno, es un grupo de amigos personales. Ya cuando Allende gana, él tuvo una primera medida que fue amnistiarnos a todos. Entonces nosotros pudimos volver a la legalidad. Estábamos dispuestos a darle un apoyo crítico al gobierno y nos comprometíamos que íbamos a luchar mano a mano con él contra la derecha, con los intentos de golpe, con todo eso, íbamos a estar con ellos. Entonces, sí, se producían muchas discusiones. Yo recuerdo que yo pedí no ir más a esas reuniones porque en una ocasión que estábamos hablando sobre la política de las Fuerzas Armadas, que yo estaba a cargo de esa política, de modo que intervine en una discusión muy fuerte que había sobre los militares. Y Allende entonces me dice, ¿y tú qué opinas? Eres mi sobrino, cabro de mierda, ¿por qué estás discutiendo conmigo? Ten más respeto con tu tío. Yo me quedé callado. Y le dije a Miguel, oye, no voy más a una reunión de la dirección del MIR con Allende, porque Allende era inteligente, aprovechaba. Pero al mismo tiempo, mire, las discusiones eran tan duras así, pero cuando salíamos de la reunión era muy festivo. Entonces, bueno, ya cuando ya viene el golpe militar, el mismo día del golpe que nosotros nos reunimos con los socialistas, los comunistas que no fueron, en Indumet, con el propósito de unir fuerza y poder avanzar sobre La Moneda para rescatar a Allende, Miguel llama a la Tati, que era la interlocutora, digamos, en esas llamadas. Su hija, la Beatriz. La Beatriz. Y bueno, la Tati le traslada a Allende lo que Miguel planteaba de que no se quedara en La Moneda, de que viniera
que nosotros lo sacábamos y venía a resistir a una zona popular, industrial, de barrios populares, que había más condiciones para resistir. Pero Allende, en un, yo diría, digamos, simbolismo correcto también, él lo veía muy claro, eso, no estaba dispuesto a salir de la moneda, y ya tenía la decisión de morir si era necesario allí. Entonces le manda, y él ya sabía que iba a morir, y le manda que él no se iba a entregar. Y le manda entonces recado a través de la Tati a Miguel y le dice, bueno, ahora te toca a ti continuar esta lucha. Lo cual refleja también la identidad entre ellos y la confianza que Allende tenía en Miguel, sobre todo, digamos, y en los ministros. ¿Por qué usted tuvo que recurrir por la primera vez en Chile como presidente de la República a una guardia política personal? No hay una guardia totalmente tal, es un grupo de compañeros, y recurrí a ellos y trabajé con ellos porque para mí el director de investigación del gobierno FE estaba comprometido y porque estaba en peligro mi vida y intentaron dos veces. No son por los guardaespaldas, son mis compañeros en las ideas, compañeros en el trabajo, compañeros en la convivencia amical. Alguna razón ya tendrá el enemigo para intentar eliminarlo, como sabemos que... ¿Qué cree que pasaría? Bueno, si me asesina, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás de que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa, de que esta gente no se detiene ante nada. Y yo tengo contabilizado esta posibilidad. No la ando ofreciendo ni facilitando que lo hagan, pero tampoco vivo con la preocupación de que esto pueda ocurrir. Al presentar tu boleta por compra superior o igual a 5.000 pesos, llenas tu cupón y podrás ganar uno de los fabulosos viajes a Marbella, Pucón y Bariloche. En el número 5... Hola, ¿cómo están? Solo Nacional con Buddy Richard. Bien, ahí. ¿Cómo está su salud? Bien. Bonito encontrarse con la gente que uno conocía. ¿Cierto? Sí, ya está. ¿Y usted está siempre aquí en siempre el... aquí, sí, sí. No, que nosotros ahora ya... Ya. Estamos viejos. Ya se quedaron. Sí, sí, aquí quedarse acá. Está difícil, pero igual hay que hacerlo. Sí. Hay que luchar y luchamos. Y nosotros siempre nos recordábamos, porque como usted compraba bistro, ¿se acuerda? Entonces nosotros le decíamos... Siempre nos acordamos, pues ahora ese cigarrillo, decíamos la pensar que en esos años el único cliente que compraba bistro. Y tan clandestino que queríamos estar y hacíamos cosas raras. Solo eran unos clientes que compraban narco, entonces esa era la especial. ¿Se chingó? Sí. Ese sábado 5 de octubre, 15 minutos después del comienzo del enfrentamiento, una granada explota. Herida, pierdo el conocimiento. Luego me despierto. Miguel combate, de pie, muy cerca. Me protege, me habla. Palabras mías, ese secreto que me mantendrá viva. Luego el silencio. La puerta es derribada, gritos, hombres de negro. Uno me da una bofetada, me arrastran hacia afuera, me tiran en la vereda. Escucho las voces de los vecinos. No siento nada, ni dolor ni miedo. Solo un suave letargo. Hay un recuerdo que tengo, que no sé si corresponde a la realidad, es que me arrastraron... A la vereda ahí en la esquina con San Francisco. Por ahí a la esquina de la casa. Y que llegó una ambulancia del Barros Lucos. Y yo pensé que era la vecina Gladys que había llamado por teléfono para avisarle a la ambulancia, al Barros Lucos, que había una herida. Y nunca he sabido quién le avisó al hospital. El Manuel Díaz, que vive ahí al ladito de una donde hacen Panamá ahora. El caballero enfermo en la pierna, él pidió. Entonces él le dijo, ¿por qué le dijo no me da permiso? Le dijo para llamar, le dijo por teléfono, para que la vengan a buscar, porque la señora está mal. La señora está grave, le dijo, la vengan a buscar. Y ahí la vinieron a buscar. Ese señor me gustaría verlo porque
Yo creí, pero lo acabo de saber, que la vecina Gladys esa mañana no estaba aquí. Claro, que no estaban aquí. Que había, era el único teléfono que había en esa época. Entonces habría sido otra persona que avisó. Y de ahí comienza una larga historia de gente que me ayudó. Así fue la historia del finadito. Medio triste tú. Por tener, como le digo, ideas diferentes. Sería el hombre apunta primero a la dirección del MIR, a los fundadores del movimiento, Miguel, su hermano Edgardo Enríquez, Bautista Fanshowen y los otros. Edgardo, desaparecido en Buenos Aires, y Bautista, desaparecido en Santiago, el día en que nos instalábamos en la casa de Santa Fe. Pues yo recuerdo, por ejemplo, de haber escuchado a Bautista decir de que para él ser médico era tan importante que dentro de todas las renuncias que el compromiso a él le había exigido estaba, digamos, el de no tener el espacio, ni el tiempo, ni las posibilidades de ejercer su profesión. Eso era algo que él lo sentía como una resta, y una resta que le dolía. Yo creo que esa es una generación que, en función del compromiso, hizo muchas renuncias, digamos, de carácter, yo diría, afectivo y de carácter humano. Por ejemplo, Bautista era un gran bailarín, ¿no es cierto? Yo digo que él bailaba el rock and roll como no vi nunca a otro mirista bailar como bailaba él, ¿no es cierto? Y a él le encantaba bailar. Y yo diría que Bautista, en toda su corta vida, no creo que haya bailado 10 veces, digamos, o sea, en diez fiestas, ¿no? Y entonces, por supuesto, que eso es una resta también, digamos, ¿no? Yo creo que era el único mirista que vestía bien, por ejemplo, ¿cierto? Era el único que se ponía corbata, ¿no? Y le gustaba ponerse unas chaquetas bonitas y le gustaba, qué sé yo, eso. Por eso que duele que haya vivido solamente 30 años, ¿no? Porque puede parecer, no, bueno, pero no se divertían tanto, no lo pasaban tan bien. No, es que tú lo pasabas bien de otra manera. O sea, le encontrábamos un tremendo sentido al quehacer, a la vida. Yo pienso que yo no puedo hacer absolutamente nada más importante en lo que me queda de vida que lo que fue esa militancia. El enfrentamiento, ni la guerra civil, nadie lo desea. Es una circunstancia tremendamente dramática que los pueblos vivan la experiencia de guerra civil. Lo que sí queremos señalar muy claramente, el MIR no busca la guerra civil, no busca el enfrentamiento, pero entendemos que en nombre de no buscar la guerra civil, no se puede renunciar, ni el MIR va a renunciar a convertirse y a levantar plataformas de lucha. ¿Eres mujer, periodista, abierta, reconocida públicamente, militante del MIR, reconocida?
muy buscada y decides quedarte. O sea, yo no podía bajo ninguna circunstancia hacer nada que mi pueblo no podía hacer. Nadie, no se podía meter todo Chile en una embajada, ¿no es cierto? Entonces, una coherencia básica, elemental, en mí. Lo quiero dejar muy claro, en mí, ¿no? Me parece totalmente legítimo que otras personas hayan tomado otras opciones. Es decir, yo no habría podido hacer eso y quedarme tranquila con mi conciencia por la forma en que yo misma había escrito. Yo soy una periodista, yo había escrito, ¿no? Había hablado en distintos escenarios. Había ido a las poblaciones, digamos, a compartir con los pobladores, a enseñar cosas. Entonces yo no podía decir ahora, bueno, todo eso que les dije, ¿no es cierto? Ahora háganlo ustedes. Y yo me voy. El nanito encontró la carta, Cris. Una carta que le mandaste al papá desde la clandestinidad el 74, como en agosto, por ahí. Papo querido, estando aquí, en Chile, creo fervientemente en el triunfo de los obreros, campesinos y pobladores. Derrocarán a una dictadura asesina. Harán justicia y construirán una sociedad justa y equitativa. Lo harán a pesar de todo. Sin embargo, no debemos olvidar que el tiempo que transcurre significa más represión, más tortura, hambre y muerte. Ese camino es nuestra tarea. Hace ya 10 meses que traté de explicarle y sé que lo entendió, que yo sentía muy hondo ese compromiso, que no podía dejar abandonado a todos aquellos con los cuales había trabajado y luchado. Con todo amor, Cristian. El papá se fue, nos fuimos, ¿no? En ese momento, pero estas palabras quedaron. O sea... sí, yo no sé si lo volvería a escribir igual de nuevo. Yo creo que hay demasiada seguridad, demasiada claridad. Y eso ya... después de las derrotas, las sensaciones no son las mismas. ¿Quién podrá decir ahora que había que quedarse o había que irse? Es que no teníamos una dimensión clara de lo que significaba el problema de la muerte. De cómo los compañeros un día ya no estaban. Sí. Yo creo que en ese momento nosotros no lo pensábamos. O sea, lo que estábamos era organizando una gesta histórica para derrotar la dictadura y nos creíamos capaces además de hacerlo. O sea, teníamos la más absoluta seguridad de que lo íbamos a lograr. Quizás fue la época más hermosa de la resistencia también, porque luego la resistencia empieza a hacerse cada vez más real y más dura, más solitaria. Tú eras de las pocas personas que viene a la casa de Santa Fe. Pocas veces hemos hablado de esto. El 5 de octubre, cuando muere Miguel, el 4 de octubre, ¿qué pasó? Tú debías estar... venías a dormir a la casa. Bueno, el 4 de octubre el día antes, es un poco lo que era Miguel, pues. El 4 de octubre Miguel... y yo creo que era un poco lo que éramos todos también en esa época, o sea... Miguel, en vez de estar preocupado de su seguridad o en vez de tener conciencia real de la relevancia que tenía el que él estuviera, llegó ese día, yo creo que tarde, yo creo que ya estaba oscuro. Llegó a la casa donde nosotros vivíamos porque se obtuvieron de alguna manera una información sobre compañeros que estaban torturando que podían haber revelado alguna información sobre la casa donde nosotros estábamos. Y era una casa importante porque teníamos recursos, pero ¿qué tenían? ¿Armas? Teníamos, sí, un parque de armas y teníamos todos los recursos de seguridad de los aparatos de documentación que para nosotros eran fundamental. La documentación significaba la posibilidad de la sobrevida porque hacíamos todos los procesos de falsificación de documentación.
Y ahí teníamos un aparato de reserva por si acaso caían los otros que teníamos. O sea que era una casa importante, pero para Miguel también éramos importantes nosotros. Nos plantea de que la casa tiene peligro de caer y que tenemos que salir. Y nos, a la mañana siguiente, muy temprano, Humberto nos deja a nosotros en la calle, en algún lugar, no recuerdo cuál, y la chica y yo empezamos a recorrer el lugar. Y se demoraba Humberto en llegar, y en un momento dado escuchamos una radio de atrás de un muro de una casa que decía, yo no alcancé a entender bien lo que decía, pero decía cayó una casa. Y yo le digo a la chica, mira cómo Miguel tuvo razón, la casa cayó. O sea, jamás. Lo que pasó ese día en Santa Fe, bueno, y uno no se da mucho cuenta de cómo teníamos esa capacidad de seguir viviendo a pesar de esas cosas. Pero bueno. Todos los que murieron eran hombres excepcionales. Uno de los problemas de estar es que ellos no están. Señora, me alegro de haberle ayudado a tener idea de quién era usted. Pero la haya visto como vecina. Usted llegaría por aquí, me parece. Y entonces usted se subió, sentémonos un poquito aquí. Sí. Y usted se subió a la ambulancia. Sí, pues sí. Nos llevamos con el conductor de la ambulancia, la llama Álvaro Luco. Y ahí estábamos esperando los resultados, que la atendieran, todo eso. Ahí llegó un contingente y me dijeron, extremistas nos dijeron, no traten de desaparecer porque no van a tener problemas. Entonces, claro, nosotros nos vimos obligados a salir. Y la ambulancia estaba ahí, pues está ahí atrás. Usted estaba, hacía rato, como le digo, que estaba tirada ahí en el pasto. Y yo el rato ya pensé, a lo mejor ya se está desangrando mucho. Y le dije al de la ambulancia, saquémosla. Entonces me dijo que no se puede, nos van a llegar balas. Entonces le dije, no, pues, ponga la ambulancia y la traía esa nomás, le dije, y la echamos a pie. Y fuimos con él, yo la acompañé hasta el hospital allá, hasta que la vio el médico. Gracias al Barros Luco estoy aquí ahora, porque me empiezan a poner sangre en el Barros Luco, donde está la enfermera que me ayuda. Claro, usted iba con los sentidos totalmente perdidos ya, porque abría los ojos, pues lo ponía blanco, ¿sí? Y no trataba ni siquiera de mirar bien. Y yo tenía deseos de verla, porque yo siempre la veía aquí cuando iban de Fidel a comprar. Y siempre la miraba como una vecina. Sí. ¿Y cómo ha vivido usted estos años? Yo, luchando duro, ¿no? Porque mi situación no es muy buena, debido a que yo sufro de esa pierna también y me cuesta trabajar, entonces
tengo que trabajar independiente. Entonces ahí me he ido luchando firme, pero por lo menos he estado sobreviviendo. Me alegro que esté bien, me alegro. Sé que se perdió su huevita y todo, pero lo más peligroso era eso, desangrarse. Y por eso muere el niño después. El último. Estábamos en el último. Yo vi cuando salió también Miguel Enríquez para allá, se llegó casi hasta la esquina allá y se devolvió. Se devolvió y se metió para adentro, ¿no? Él seguramente que usted estaría allá. Porque después que explotaron una granada y cosas así, él salió para allá. Llegó, debe haber llegado casi a la esquina ya, y después volvió y se metió y ahí ya llegó. Porque ahí había muy poco contingente todavía, como dos o tres, que si él ya hubiera querido se había ido. Y ahí ya llegó ya el grueso de policías y... Que él, y usted lo vio como... Es un gesto que no lo abandonó. Él no lo abandonó. Ahora me voy a ir a recluir, sí. Ya, muy bien, pues. Gracias. Me alegro. Gracias. Ya, saíte. Saíte. Chao. Obnubilada por el mal, durante mucho tiempo solo vi en Chile a torturadores y fascistas. Las humildes palabras de Manuel, "Hice lo que tenía que hacer, es normal", remueven mi memoria. De las sombras surgen esos gestos anónimos de bien. ¿Cómo pude ignorarlos? En urgencia del Barros Luco, el médico retiene un instante a la Dina. La enfermera murmura, "¿Qué puedo hacer por usted?". Doy el teléfono de mi tío Jaime, "Dígale que estoy viva". Ruido de botas, me rodean. El médico me toma la mano. Luego, en el otro hospital, el cirujano, una mirada humana me despierta. El enfermero, flaco y tan tierno, desliza hacia afuera la noticia de que estoy herida, pero viva. La mascarada de mi muerte se desmorona y en el mundo entero se exige la libertad de una mujer embarazada. La máquina imperfecta de la dictadura nada puede ante la valentía de tantos. Sobrevivo, no fui torturada. Fui expulsada del país. No lograron hacer de mí una detenida desaparecida, como sucede a tantos otros en ese mismo momento. En mi caso, tengo desaparecido a mi esposo Manuel Recabarren Roja, de 51 años, a mi hijo Manuel Guillermo, de 21 años, a mi otro hijo Luis Emilio, de 29 años, dirigente sindical de la Universidad Técnica del Estado, a la esposa de mi hijo, Naldi Rosa Mena, de 21 años, embarazada en 3 meses en los momentos de su detención. Yo busco a mi hijo, Alfredo Roja Castañeda, ingeniero, que fue exdirector de Ferroscarriles. Fue el último director que tuvo Ferroscarriles de la Unidad Popular. Yo soy la madre de él y lo busco. Yo busco a mi hermano, Ruperto Torres Aravena, desaparecido en la provincia de Linares el 13 de octubre de 1973. La esposa de mi hermano perdió la razón por este problema y ella ya no puede hacer nada, y por eso sigo yo haciendo todos los trámites que hay que hacer. Yo busco a mi hermano, profesor de educación musical, Arturo Barría Araneda, detenido el 28 de agosto del 74. Sí, en mi caso es mi hermana, Eliana Marina Espinosa Fernández, que se haya desaparecido hace 2 años, 2 meses. Yo busco a mi hijo Carlos Carrasco Matu, desaparecido el año 1975, estaba haciendo su servicio militar. En mi caso es mi hermano Jorge Gerardo Solovera Gallardo, en este momento tiene 30 años y el 30 de julio recién pasó.
La dictadura aplica la política de la desaparición de prisioneros. La DINA recibe la orden de liquidar al MIR. Apunta a los cuadros militantes, ya clandestinos pero demasiado conocidos. Es así como la mecánica de la represión va a detener y a hacer desaparecer a 800 miristas entre diciembre de 1973 y fines de 1977. Rostros, nombres, cómo traspasarlos para reencontrar a mis amigos vivos. Habían amado cosas tan insignificantes como una canción, una sonrisa, un cielo estrellado. Hasta ahora, la literatura sobre el periodo de la dictadura se concentró en relatar el horror, que desde luego existió, que nadie puede negar. Pero eso mostró entonces la mitad de la cara de lo que fueron esos años. La otra mitad está dada por la fuerza de esas vidas que hoy día nos faltan. Entonces había que contar quiénes son ellos, quiénes fueron ellos, qué hacían, cómo lucharon, a qué organizaciones sociales pertenecieron, de qué barrios eran, qué tipo de familia tenían, sí, cómo eran sus hermanos, sí, cómo eran sus pololas, sus novias, sus mujeres, o sus compañeros, porque había también en el grupo 19 mujeres. Entonces había que contar lo que eran esas vidas que estaban empezando. Ese era, yo lo sentía como una deuda que yo tenía con mi generación, como periodista y como ex dirigente del MIR, para los jóvenes de hoy día, para hacer el puente que falta, para acortar las distancias, para permitir que se enteren cómo eran los jóvenes antes. No para copiar, para sentir. Lucía, de mis amigas, tú eres la que tiene una experiencia clandestina sin caer durante toda la dictadura. Estábamos obligados a ser clandestinos y estábamos conectados con la dirección del partido. Recibíamos una cierta cantidad de dinero para poder, comer y arrendar una casa. Eso era, y desde luego cumplir con las tareas. Pues muchas veces incluso uno prefería no comer o comer mucho menos, pero sí sacar el rebelde. Como nosotros sacábamos nuestra prensa de partidaria. Tiene una fotocopia allá de la muerte de Miguel. Sí, este no he logrado recuperar ese rebelde, ¿no? Conseguí solamente una fotocopia de la portada con gente que lo tiene en el exterior. Este es son los dibujos hechos, como te digo, a mano por el que podía. Bajo el tremendo impacto de la muerte de Miguel, sin embargo, el rebelde siguió saliendo y el partido se reorganizó, se reestructuró y continuó. Y estos son entonces los rebeldes en la clandestinidad. Claro, así eran hechos en los mimeógrafos artesanales y bueno, los dibujos también era todo a mano. Y había que pasarlo a stencil, picarlo, se decía, picar el stencil, tecleando, que además había que hacerlo de una forma de día para que no sonara mucho, porque escribir era sospechoso. Es la denuncia de lo que ocurrió con Lumi. El cuerpo de Lumi cuando lo tiran por el muro de la embajada. As Miguel said in one of his last interviews, one he gave to the El Rebelde, the journal of our party, some weeks ago, this year, this second year of struggle, will be that of the active resistance against the junta. We know we can beat the junta with all Chilean people. They will pay one triumph by another. And I repeat you, the world will see Pinochet hanged from the plaza in Santiago. Thank you. Estaremos en la lucha y el dolor, y estaremos saludando la victoria que nos llama. Y si alguno falta en esa hora, podemos recordarlo con orgullo, porque en esa libertad
En ese pueblo que sonríe en el trabajo, en sus recuerdos y esperanza, ahí estaremos, listos a partir de nuevo. Mucha idea, ¿eh? Y una convicción tremenda de que íbamos a ganar, de que nosotros teníamos la razón, ¿no? La clandestinidad es un castigo para un revolucionario, ¿no? Porque como nosotros lo entendíamos y lo ejercitábamos antes del golpe, ser revolucionario era construir con la gente, entre todos. Y la clandestinidad no te permite eso. Y además empiezas a generar condiciones de sobrevida, más que nada, de sobrevida. De entender que mientras menos se sepa de ti, mientras menos visible seas, más vas a sobrevivir. Pero esa invisibilidad también te hace invisible para la gente con la cual tú tienes que estar siempre. Tienes que construir organización, quedas aislado. Entonces empiezas a reunirte y a trabajar en función de un grupo cada vez más pequeño. Casi todos los muertos del mismo eran en esa época, ¿no? Entonces era de construir y reconstruir partido con la gente que iba quedando, ¿no? Hasta más o menos del 73 hasta el 77 más o menos fue así. De juntarse 5 en una mesa y al otro día de los 5 quedan 2. Después reunirse de nuevo y formar otra unidad y después... Y uno... Fuimos sobrevivientes, por así decirlo, ¿no? Con una pregunta grande entre nosotros de decir, bueno, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué se muere toda la gente y nosotros no? Hoy día yo creo que si vuelve a producirse un vuelco nuevamente en la historia de este país y vuelve a producirse una situación de confrontación de fuerzas de masa y se produce un golpe dictatorial nuevamente, las generaciones hoy día van a estar mucho mejor preparadas porque saben lo que es una dictadura. O sea, saben que es el enemigo que tiene al frente. Nosotros no sabíamos quién era ese enemigo, ¿ya? Nosotros sabíamos que teníamos que irnos a la clandestinidad. O sea, recibíamos los manuales de cómo había que actuar en la clandestinidad, qué debía ser la clandestinidad, pero no habíamos vivido la clandestinidad. Por lo tanto, había un trabajo permanente, cotidiano, que tiene que ver con lo que es la vida en la clandestinidad. Es decir, uno tiene un trabajo durísimo en la clandestinidad porque tiene tantos elementos que controlar, ¿no? Que manejarlos, tienes que tener todo, estar permanentemente alerta siempre y tratando de... porque esa es justamente la manera de mantenerse dentro de la clandestinidad. Hay ciertas reglas que si uno las viola, se acaba, ¿ya? Y es así. Hay una cierta lentitud en las cosas, de comprobar cada cosa, de cada paso que das los tienes que chequear, probar... buscar formas de poder detectar situaciones de peligro, ya, o por dónde puede venir. ¿Sí? Nos apoyamos en sectores populares. Y fue una experiencia increíble. O sea, bueno, siempre trabajamos con gente que nos daba la fachada, con familias que nos construían fachada. Eso era... Yo me doy cuenta que yo tenía una tendencia a ganas de quedarme en el lugar donde estaba, ya, no tener que salir de nuevo, ya, que era siempre lo que pasaba, o sea, romper y ya, y irse, porque era terrible, porque yo llegaba a la casa donde estaba y empezaba a arreglar el tiro, entonces a poner cositas y a limpiar y a poner plantitas, o sea, la necesidad de instalarse, ¿te fijas? O sea, una cierta propiedad del espacio, ¿ya? Y esto de ir dejando casa siempre era... dolía por dentro. De alguna manera esa
casita o piececita en una población súper humilde era lo que uno tenía nomás, era su hogar. Y tener que abandonarlo era, dolía, siempre dolía. Y esa era una trampa. Era la trampa más grande de la clandestinidad, la trampa emocional, la necesidad de tener lo que tiene cualquier ser humano. Relaciones, casa, un lugar tranquilo, afecto. Mi memoria resurge siempre desde la casa. La clandestinidad era una postura, vigor y color. Una vida común y corriente, algunas restricciones y la rutina cotidiana. Las niñitas tienen 4 años, juegan en el patio con el perro. En la sala de estar, en medio de las armas, Miguel lee, Víctor Hugo, Cortázar, poetas y científicos. Cada lectura nutría el combate. Hubo días y noches intensos y mucha risa, horas amorosas que ocupan siempre un espacio en mi mente y no dejan de importunarme. Ese sábado 5 de octubre, Javiera, tu hija, Miguel, y Camila, mi hija, se encontraban en la embajada de Italia, lejos del peligro. ¿Te vas a pegar? Está todo muy diferente. O sea, todo, los muros eran blancos. Aquí estaba el escritorio de Miguel. Había un... Pero no se puede ver detrás de este montón de adornos. Gracias. Él trabajaba aquí. Y ustedes andaban revoloteando por todos lados. Esta era la pieza de ustedes. Que debe estar igual, era chiquita. Tal vez no tenía este mueble. Habían 2 camitas. A la pieza nuestra. Esto no existía. Y aquí... Ven acá. Aquí jugaba tu mamá. Yo no jugué en la casa de Tessa. ¡Se va! ¿Este patio era igual? Igual, sí. ¿Y quién había acá? Ese era un lugarcito que teníamos como taller para hacer los microfilms fotográficos. Y después que se escribían los documentos, se tipeaban. Es como si todo fuera otro al mismo tiempo, ¿no? O sea, sabemos que las baldosas están, pero como que uno no puede tocar el recuerdo, no puede. Como otro. Yo casi no me acuerdo. Estamos listos, ¿cierto? No se puede dejar esta casa así. Hay que vaciarla, hay que recuperarla. Bueno, don Francisco, yo quisiera volver a comprar la casa, porque como ya la compramos una vez, así que... Quería ir a hablar con la señora Clotilde. El dueño soy yo. La señora Clotilde no tiene que ir si la compré. Pero ella... se fue a ella quien se la compramos. ¿Con qué dinero? Con dinero del MIR. ¿Ah? Con dinero nuestro. Pero eso ya es parte del pasado. Yo ahí no tengo nadie que ver. Vaya a hablar con ella, sí. Si quiere, pero el dueño de casa soy yo. Por esto no me lo grabo. Yo
la quiero vender la casa. Hay gente que... del MIR, o sea, los que continúan con el MIR, vienen todos los años. Entonces, por eso le digo yo, a mí esto ya me tiene, hoy día de nuevo discutir con mi señora, ¿ya? Entonces, ustedes me pagan lo que yo pido por la casa y ahí están los papeles, todo en orden, no hay ningún problema. Luego de las redadas masivas, de los miles de prisioneros amontonados en el Estadio Nacional, la dictadura aplica la tortura sistemática contra toda persona detenida. La tortura ordenada como un reloj, para quebrar no solo los cuerpos, sino sobre todo la esencia humana de los militantes. Hubo un tiempo en el que este parque vivía la dicotomía total. Se mezclaban aquí el olor dulzón y perfumado de los rosales con los efluvios de la carne asada, con los quejidos y los llantos. No puedo hablar en nombre de los otros prisioneros. Cada experiencia es única y se enlaza con la vida de cada ser humano, la vida de antes. El anclaje en el cuerpo, en la cabeza, de esta situación en la que la muerte es a veces esperada como una liberación, es para cada uno diferente. Y si todos tenemos esos filtros de la memoria, ninguno de ellos se parece. En la víspera al anuncio de mi muerte, las horas pasaban y en la lucha interna entre la luz y la sombra, la luz se impuso. Ya no le tenía miedo a la muerte y supe, y esto para siempre, que ellos pueden encarcelarte, despedazarte, romperte los huesos, los tímpanos, abrirte la carne, electrocutarte, todo lo pueden, pero no quitarte la libertad si así lo decides. Mía fue la libre decisión de cada acto, de cada gesto. Decidí libremente que no estaba derrotada y pude de esa manera tener un comportamiento victorioso. Fíjate que me doy cuenta que es la primera vez que estoy aquí en la villa de noche, en el silencio, en la intimidad en que estamos aquí, donde uno toma conciencia de todo lo que significó este lugar, mucho más allá de las cosas terribles que pasaron, sino que es como el hito en la vida de cada uno de nosotros, que es el paso por esta villa. Digamos. No, yo me acuerdo de un juez. Que empuja las puertas y entramos todos. Y todavía estaba la casa esa. Claro, sí, la casa. Y estaban, claro. Y
los perros y había un guardia. Estaban los azulejos del baño o la cocina, claro, que eran al comienzo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en una casa... existía. Sí, sí, la casa estaba... El 88. Sí, el 80, sí, el 89 también estaba. El 90, hasta el 90. Después pasan por acá una planadora, o sea, y también vinimos cuando lo tenían todos los hoyos. Se adueña, es Salas Pence, y él termina por destruir todo lo que queda acá. Entonces, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que los lugares son importantes. Yo creo que nosotros debiéramos recuperar todos los lugares, porque cuando tú a la gente que no vivió esto le cuentas, eso cuando se traslada al lugar físico, real, concreto. Aquí mataron a Sedomir Lausich, ¿te fijas tú? O sea, aquí le pegaron un tiro en la cabeza a Isidro Arias. En este lugar, en la torre, casi todos los que pasaron por aquí están desaparecidos. O sea, eso adquiere otra dimensión. Para mí fue tremendamente fuerte, muy fuerte, ¿no? No tenía idea que era un golpe de Estado. Estaba 16 años. No me enfrento a esto, la Villa Grimaldi. Se ponían maquinitas, ponían radio para que no se escuchara, no sé, los gritos de uno, las torturas. Tenían médicos al lado de uno, ¿no? Tenían un brujo que trataban de hipnotizarla o sacar la información por intermedio de la hipnosis. Tenían mucho más especializados, digamos, todos los mecanismos de interrogatorio y de tortura. ¿Cómo es capaz uno de aferrarse a la vida? ¿Y a qué nivel de la escala tú puedes descender con el deseo de sobrevivir? ¿Es tanto más fácil hablar de las torturas, de cuánto te parrillaron, cuánto te pegaron? Era súper más fácil hablar de eso que hablar de estos otros sentimientos y sensaciones que uno necesariamente se vio obligada a meterse por los tiempos, por la intensidad de los momentos. Y eso costó mucho que lo empezáramos a hablar. Para mí es importante mi experiencia, que tiene que ver, digamos, con la formación que yo recibí, con lo que yo ambicionaba dejarle también como herencia a mi hijo, ya que yo pertenezco a una generación que no va a dejarle nada, ¿no es cierto?, monetariamente al hijo. Entonces era muy importante dejarle, ¿no es cierto?, una experiencia de la cual él también pudiera sentirse orgulloso, digamos, ¿no? O sea, mi mamá, puesta en estas circunstancias, decidió no perder la dignidad. Prisionera en un cuarto del hospital militar. El 26 de octubre de 1974, 21 días después de la muerte de Miguel, los jefes militares de la DINA penetran al alba, caras crispadas, odio. Cubren mi vientre de embarazada con un viejo poncho. Me vendan los ojos, me empujan en un auto. Voces gritan, me acosan. Nunca más ponga los pies en Chile. La próxima vez te vamos a matar. La amenaza cae, la venda se desliza. Había sol ese día en Santiago. Fragmentos dispersos y yo, columna vertebral rota, cuerpo despedazado. No siento nada, ninguna emoción, ni dolor ni esperanza, nada. La sobrevivencia. Una avenida, un departamento, todos se parecen. Los suburbios de Roma, Estocolmo, Londres, Toronto, París. Andanza sin visión, recorrido sin movimiento. La misma repetición de códigos. La viuda heroica se desplaza, ciega, sorda y casi muda. La sobrevivencia es la muerte suspendida. Sí, desde la muerte de mi niño, desde febrero de 1975, estoy en gira de solidaridad con la resistencia chilena. Dirigente de masa y propagandista de la Revolución Proletaria, recientemente
sonámbula, permanezco insensible al calor y la amistad de todos aquellos que se movilizan por nosotros. Tantos exilios como exiliados y muchos exilios en el exilio de cada uno. Estoy en un espacio sin forma. Cada imagen, cada olor, ruido, cadencia me remiten a otros más antiguos. Cada emoción me lleva a los ausentes, cada lucha a las que fueron interrumpidas. Recogimiento del tiempo, del cuerpo, del espacio. Mes amis m'envoyaient les images et les sons de là-bas et je les recevais ici. C'était très fort parce que je ne reconnaissais plus mon pays. Je me disais désormais la vie là-bas continue sans moi. La casa de la infancia y sus árboles centenarios, el calor de mi familia, lejos para siempre. Quizás las pérdidas sean finalmente mi único bien. No es la felicidad lo que busco, sino una fuerza. ¿Dónde tomarla? ¿A quién robársela? ¿Cómo evitar volver cada vez al pasado? ¿Cómo salirse de la fila de los sobrevivientes? ¿Cómo arrancarme de mí misma? Miguel, Bauchi, Lumi y los otros, no podía ser que hubieran muerto por nada. Puesto que ya no ponía en riesgo mi vida, debía dedicarla al trabajo militante, testimoniar sin descanso. Ya no conseguía ser madre. En 1977 dejé que Camila se fuera a La Habana. Tenía 6 años y abrazaba una vieja muñeca de trapo. No regresaste a mi lado, Camila, hasta el día de tus 17 años. Creciste escribiéndome cada noche cartas para conjurar la distancia. Yo respondía esquivando, arrastrada por esa necesidad de navegar lejos de las obligaciones para reencontrar, aunque fuera por un momento, la ilusión de una vida de mujer y de militante. On a besoin de se battre contre l'oubli. Une dictature, la dictature chilienne, c'est une machine d'oubli, une machine à écraser la vie des gens. Moi, j'aime chercher comment raconter l'histoire de ces gens, de ces militants qui se battent pour ce pays. En 1978, el MIR lanza la política de retorno clandestino de los militantes exiliados y los miembros de su dirección regresan entre los primeros. El lugar del MIR y de sus combatientes es junto al pueblo para apoyar la resistencia por fuerza victoriosa en la lucha contra la dictadura. Estaba convencida en ese momento de que solo la lucha clandestina podía calmar la angustia y alejarme del agujero negro de una vida sin compromiso. Pero mi personaje inestable y demasiado visible podía poner en riesgo a los clandestinos. Mientras mis amigos regresaban a Chile, unos tras otros, yo me quedaba en París. La operación Retorno se concretizaría en el foco guerrillero de Neltume, en la reconstrucción del MIR en provincia, en el fortalecimiento de la resistencia social, en acciones de propaganda armada, en ejecuciones de oficiales torturadores. Tú estás en París, se lanza la política del retorno y quieres, tienes un compañero que va a volver.
¿O tú decides volver? El tema es que nosotros queríamos recuperar lo perdido. ¿Ya? Recuperar lo perdido. O sea, queríamos recuperar nuestro país, nuestra realidad, nuestra posibilidad y al derecho que teníamos a construir lo que queríamos. O sea, nosotros teníamos derecho a construir eso porque lo habíamos perdido y por lo tanto era absolutamente legítimo reintentarlo. Tú ya habías sido detenida una vez, torturada. Eres una de las mujeres miristas más convencida de que sí hay que volver, hay que retornar a la lucha clandestina. Sabías que volvía de nuevo a la tortura. En realidad yo nunca pensé que volvía a la tortura. O sea, el tema de que uno sabe que está expuesto a la tortura y a todo lo que viene y a lo que pasaron muchos compañeros o a que muera, etcétera, no es el tema fundamental de las decisiones que uno toma. O sea, las decisiones que uno toma son fundamentalmente en función, no quisiera decir el proyecto porque con el cual uno se compromete, porque me parece que es muy frío, ¿no? Sino que en definitiva con los sueños, ¿no? Con lo que uno quiere de vida, con la opción de vida que uno quiere. Y por lo tanto ese era el retorno, ¿no? Con todos los costos que significaba. Y no quiero analizarlo políticamente sino que en definitiva lo estoy analizando desde el punto de vista del corazón, ¿ya? La idea de recuperar. Y en esa recuperación la convocatoria era para todos los que queríamos ser parte de eso. Y en ser parte de eso no solamente había nombres, sino que habíamos mujeres. Pero ¿cómo es posible que hayamos tenido hijos? Tú tuviste que dejar a la Maca. O sea, ¿cómo es posible que hayamos tenido hijos? Si yo creo que en definitiva lo que nosotros hemos hecho es optar por la vida. Y tener hijos es eso, ¿no? Es vivir. Es proyectarse, es vivir, o sea, es tener un sentido de vida. Y, o sea, yo, mi experiencia en eso son, en el caso de la Macarena es súper dolorosa. Me ha costado bastante asumirlo hasta el día de hoy, ya es algo que no fue una acción ¿cómo podría explicarte? Que solamente fue enfrentada en un momento y justificada en un momento y eso, sino que fue una decisión que ha tenido siempre costo, ¿ya? ¿Y cuál? ¿Cuál decisión? El dejar a la, el no estar con la Macarena, ¿ya? Quería construir un mundo mejor para mis hijos. Eso es lo que quería. Y me parece hoy día absolutamente legítimo. ¿Quiénes son ellos? Que finalmente dejábamos a nuestros hijos para construir ese mundo mejor y que a nuestros hijos, por supuesto, lo pasaban mal sin nosotros, ¿no? Yo creo que independiente de todos los costos y de toda la carga que a ella le puede haber significado a mi hija mayor, la Macarena, ella entiende eso. Debido a la operación Retorno que el MIRE inició en a fines de los años 70, se decide por parte de los padres que tenían que volver clandestinos a Chile armar un lugar donde dejar a sus hijos. No dejarlos en manos de familiares o en experiencias personales o individuales, sino que hacer, digamos, de esta necesidad de encontrar un lugar, un proyecto también, un proyecto comunitario. Y mi documental cuenta un poco la historia de eso, digamos, del proyecto Hogares. Yo tenía 9 años. Cuando empezó el proyecto. Y estuve ahí 4 años, que fue lo que más o menos duró el proyecto. Pensado en Europa en el momento en que mis padres retornaban a Chile y en el momento en que además... Yo no podría estar enojada con mis padres. O sea, yo creo que yo agradezco enormemente la vida que he tenido. No, pero
Yo creo que el producto de vivencia proviene mucho dolor. Tiene que ver con una sensación de que las cosas son muy, muy efímeras. Y que se pueden ir muy rápidamente también. Y eso me ha generado en realidad con los años mucha tranquilidad. Casi como, más que tranquilidad, incluso como un menos mal que es así también, ¿no? Menos mal que también se acaba. Menos mal que también uno se va a morir. A pesar de que me encanta vivir, pero no podría creer que las cosas son soportables eternamente, digamos, ¿no? Yo creo que cuando hicimos este proceso de retorno, cuando tomamos las decisiones las mujeres, o sea, creo que una vez más el partido fue ausente en eso, en el sentido de que no tuvimos los espacios ni de conversar, ni de socializar. Incluso no tuvimos los espacios colectivos de llorar. Por supuesto que lloramos. Mucho. Y lloramos individualmente, a pesar que éramos militantes de un partido. Y recordaba adelante cuando te veía que estabas a punto de llorar y cuando te pusiste a llorar. Y recordaba la cara de mi hija. La cara de mi hija en 90 cuando decía, mamá, me decía por la chucha, mamá, para esta weá me dejaste. Así, y me pasaba la cuenta, me la pasó el 90 al tiro. Entonces decía, no, yo no te dejé por eso. O sea, teníamos otros sueños, ¿cachai? De verdad, a pesar de que no resultó el proyecto que quería. Pero no me arrepiento. En absoluto, la decisión que tomé. Sí, creo y asumo la responsabilidad de lo que tú decías, que ustedes no fueron consultados, porque fue la decisión nuestra, de la gente adulta. Y creo que de alguna manera eso es una deuda que tenemos pendiente con toda esa generación que hoy día ya son adultos. Mucho durante muchos años por eso, mucho. Tenía mucho odio con mi mamá y mi papá por eso, no podía entender. Y de una manera muy especial, nunca pude entender que mi mamá nos dejara. Nunca se lo pude perdonar. ¿Qué comprendiste de tu madre? De nosotros, porque era el mismo caso mío, el mismo caso de tantas militantes. Sí, es que todavía no puedo, ahora la entiendo, ahora la entiendo realmente. Yo entiendo su postura y lo que ella quiso hacer, pero inconscientemente en mí no lo puedo superar. No lo puedo superar. No, o sea, es algo que todavía me hace llorar, es algo que todavía cuando discuto con ella, el primer dardo, el primer punto que sale contra ella es eso. Yo mucho tiempo pensé que era el gran error del MIR. Pero es complicado porque tengo recuerdos muy encontrados. El proyecto Hogar era un proyecto muy bonito porque estábamos todos los niños juntos y había una onda muy especial de estar todos juntos y compartir todos juntos, pero a la vez había una pena muy grande por el abandono y siempre ser considerados como los segundos de la historia, como que siempre Chile y lo que estaba pasando en Chile era más importante de nosotros como niños, aunque yo siempre he estado muy orgullosa de que mis papás hayan sido miristas y hayan creído en una revolución.
Yo creo que ella necesitaba hacerlo y lo hizo. Y nunca pensó a mal, nunca pensó que nos haría daño y nunca pensó que nosotros nos sentiríamos como un abandono hasta el fin de nuestros días. Javiera, la hija de Miguel y Alejandra, y Camila, mi hija, tenían 5 años cuando fueron separadas. Desde la muerte de Miguel han vivido entre un país y otro. En la calle de su infancia nada ha cambiado, casi. Pero es imposible reencontrar la felicidad que durante 10 meses de vida juntos allí vivimos. Ellas callan y yo me inclino ante ese silencio. Nunca hubiéramos podido imaginar que hicimos tanto mal. Tú sigues creyendo que valía la pena. Porque la visión que tú tienes de Chile, Carmen, vista de lejos, vista de allá de París, no corresponde a nuestra realidad. Existe otro Chile. Otro Chile que son los marginales, los excluidos, donde sí está inserto todo lo que fue nuestro mirismo. Nuestras banderas, ¿se da cuenta? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Nuestras banderas en este momento de justicia social, de lucha por la democracia, ¿se da cuenta? De unidad de los pueblos, permanecen. Pero no se ven, no se ven. No se ven la gente que no lo quiere ver. Si tú vas a los lugares lo vas a ver. No nos vencieron, Carmen. Sí, sí. Sí, esa es la diferencia. No nos vencieron. Y estamos. La cultura mirista, que nosotros llamamos, te das cuenta, nuestros principios, nuestros valores, existen en nuestro pueblo. Fueron reprimidos aquí, yo me acuerdo muy bien, fue la junta de vecinos. Un café. Ya aquí a mí nos descabezaron así a nosotros, no tuvimos la posibilidad de ir más allá, tuvimos que sumergirnos, esa es la verdad. Bueno, por lo menos yo estaba muy consciente de lo que tenía que hacer. En una guerra civil tú no puedes mirar cuál es tu enemigo. Porque el pueblo es el que lo van a sacar, no van a ser los hijos de los ricos, ni el hijo del ministro, ni ninguno de esos. Somos el pueblo los que vamos a estar en la calle. Entonces siempre tenemos que estar preparados para una guerra civil. ¿Y cómo había que prepararse? Formando los grupos de salud por cuadra, organizando a la gente por cuadra. Aquí, por ejemplo, en esta casa, pocas veces se dice, aquí nació la olla común. Este era un patio. El año 82, en octubre del 82. Entonces, después empezó a pasar carabineros buscando dónde estaba la olla común. Supieron. Entonces lo que se hizo fue trasladar la olla en diferentes casas. La sacamos de aquí, se llevaba a otra casa, se llevaba a otro lado. Yo sí lo puedo decir con mucho temor, con más miedo uno siente temor por los hijos que por uno. Pero quizás... ¿Usted tenías tu marido preso? Preso, sí. No sé cómo eran los casos de usted, pero realmente entonces era arriesgar. Era arriesgar demasiado, uno podría decir, pero es que veíamos que no quedaba otra porque teníamos que ver también a los jóvenes, que eran muy arriesgados.
se veía cómo enfrentar la represión de diferente manera según la ocasión que ameritara. Había momentos, por ejemplo, en que se soltaron todos los grifos en la Victoria. El agua, estaba, el agua todo. Inundaba todo y entraron igual las tanquetas, pero ya les fue más difícil. Posible. Otro momento, por ejemplo, en que repartimos pelotas de plástico en todas las calles y todos los niños jugaban, se ocuparon las calles. Entonces, cuando venía la represión, estaban todos jugando, ¿no es cierto? A la pelota y puros niños y mujeres. Nosotros las mujeres. Entonces decían, ¿qué pasa aquí? Y venían con todo camuflado y de día y veían que aquí no pasa. Pero seguían ellos, salían, se recogían las pelotas y era la pelea. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Todavía sigo parada, todavía sigo manteniendo mi posición y a lo mejor nunca nadie a mí me va a decir tú hiciste esto, esto, esto que era incorrecto, porque yo por lo menos lo que he hecho no me arrepiento y si tuviera que hacerlo de nuevo lo volvería a hacer, aunque tengo que meterme en las cárceles, aunque tenga a mi hijo preso, mi yerna presa, que se llevaron toda mi familia, no me interesa, lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque es mi ideal, nadie me mandó y en esto yo no hago responsable a nadie. A nadie. Todo lo pasó porque yo lo sentí, nada más. Yo no puedo decirle culpa de ese vecino, de este, y mi hijo tiene las mismas ideas. Y yo de eso me siento orgullosa. Acá, con este Paolo un día nos dijo a nosotros, saben que voy a entrar a MIR. Nos dijo acá, en esta misma mesa, conversamos. Y fue un golpe duro. Yo sabía que participar o meterse al movimiento de izquierda revolucionaria en dictadura, el hecho de meterse ya es un riesgo, era un riesgo para la vida de cada miembro. Y eso lo discutimos aquí en la casa. Entonces, ¿qué habríamos hecho? Tendría que haberme puesto a llorar y decir, no, mira, por favor, no entres al BIR porque me voy a morir. No podía hacer eso, no podía hacerlo. Además, yo creía en lo que él me decía. Sus argumentos eran mucho más válidos que los míos. Los míos eran temor. Temor porque te va a pasar algo. Te pueden matar. Los de él eran vida. No, yo voy a luchar por mi pueblo. Para que mi pueblo tenga vida, a través de este movimiento yo tengo más posibilidad de luchar. Entonces, su argumento era más válido que el mío. ¡Chito! ¡Chito! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡Chito! ¡Chito! Porque
están disparando. El 29 de marzo matan a los dos. Sí. A ellos dos. Y sí, y a Pablo, el 88. Exacto, él es el retorno. Claro, él es el retorno. Él es el retorno, sí. Pero los niños, ellos mueren todos juntos. Sí, sí. Este es Rafael. Rafael. Y él es Eduardo. Este es Eduardo, sí. Mi Eduardo. Precioso Eduardito. ¿Y Pablo? Pablo, está aquí. Pero tenemos después una de Pablo chiquito. Sí, sí. Pero ellos son los tres. Sí. Los dos que mueren el mismo día. El mismo día, sí. El 29 de marzo. Entonces él, Eduardo, muere inmediatamente. Rafa queda herido. O sea, sigue corriendo porque era mucho más ágil. Entonces iba corriendo mucho más adelante y se devuelve. Cuando ve que cae, entonces ahí lo matan a él. Yo creo que ellos, sobre todo Paula, a mí me educó mucho, me ayudó mucho, me ayudó a madurar. Él era el más maduro de la casa. Sí, Paulo era el más maduro de la casa. Él fue el que empezó a militar primero en el MIR. Y él fue involucrando a sus hermanos también en el MIR después. Y a mí me enseñó también lo que era el MIR. Si había gente con hambre, había que hacer ollas comunes. Si había gente desaparecida, había que estar con las mujeres, con sus mujeres, buscándolos. Si había gente cesante, había que hacer bolsas de cesantes. Si había gente que no tenía educación, había que hacer centro de educación popular. Si había gente, si había niños que tenían hambre, había que hacer comedores infantiles. O sea, había que trabajar. Y decía que era legítimo que nosotros tuviéramos nuestra propia gente armada que nos defendiera. O sea, ¿por qué los ricos tienen que tener una policía que los defiende a ellos? Si la policía defiende a los ricos, sus intereses. No nos defiende a nosotros, nunca nos va a defender a nosotros, nunca. A los pobres, nunca. Si está para parar a los pobres. Para parar a los que salen a reclamar su derecho al trabajo, ¿quién sale? La policía. A los estudiantes que necesitan becas, la policía los para. Están para eso, son de ellos. Entonces nosotros, ¿por qué no tenemos derecho a tener nuestra gente que nos defienda? Reconozco que todavía tengo muchos miedos, muchos temores, pero reconozco que me costó muchísimo, sí. Mucho, 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 mucho. Son 20 años. Tú me ves ahora como una persona, pero yo fui un guiñapo humano, fui nada. Yo morí con ellos. O sea, yo no me acuerdo de muchas partes de mi vida, después de la muerte de mi hijo, no me acuerdo. No tengo memoria. Porque estuve muerta. Y era un ñapo, era... Yo creo que estuvieron a punto de liquidarme a mí también. Que era lo que querían. Liquidarnos a todos. En todo caso, lo que dice Luisa, porque tú se preguntaba por qué seguimos de pie y trabajando y ayudando a la gente. Bueno, porque la gente, desde el primer momento que mataron a nuestros hijos, hemos estado acompañados. O sea, la solidaridad de los vecinos, de los amigos, y nos hace bien. Y bueno, y vemos a los hijos nuestros o a otros jóvenes combatientes que los mató la dictadura, vemos como nacen en la gente nueva, y eso nos da alegría y nos da esperanza también, que toda esta idea de cambio profundo de la sociedad chilena se mantiene, se ha transmitido de boca en boca, de familia en familia, de grupo en grupo, y eso la verdad es que a nosotros nos da aliento, y seguimos, y aquí conversamos en la casa porque vemos tantos jóvenes que está organizado y que
las ideas del MIR o de cualquier movimiento partido revolucionario sigue en pie. ¿Dónde estaba yo en ese momento? ¿El tiempo de la resistencia abierta contra la dictadura? Ya crítica hacia la política militar del MIR, ocupada en combatir el culto de la muerte y el sacrificio, no miré realmente a esos combatientes. Arrastrada por los encuentros y las amistades del exilio, pasé de la vida a la existencia. 10 años después de la muerte del hijo de Miguel, daba nacimiento a un niño, Diego, y luego a otro, Tomás. Pero a veces las noticias de la resistencia me devolvían a Chile. Estaba dividida entre el entusiasmo por algunas victorias y la duda tras el anuncio de cada nueva muerte. ¿Y cómo ha logrado sobrevivir a todos estos muertos? A compañeros muertos que estaban bajo tus órdenes. A mí algunos compañeros o compañeras me lo han dicho. No valió la pena sacrificar todos esos compañeros y compañeras. Yo creo que esos compañeros o esa muchacha muerta que trabajaba contigo. La pregunta es, ¿hicimos algo sabiendo que inevitablemente se iba a producir un desastre? Y a lo mejor me hago una respuesta muy simple, ¿sí? Tan simple que me la puedo responder con facilidad. Yo creo que no. Yo creo que nosotros hicimos lo que sabíamos y podíamos hacer. Nosotros no sabíamos más que eso. El minarse del 65, ¿sí? El golpe del 73, que ha sido uno de los golpes más sangrientos de la historia latinoamericana. Entonces, ¿cuántos años teníamos como organización cuando se produjo el golpe? ¿Cuántos sabíamos? ¿Cuántos habíamos vivido? ¿Por qué le podemos pedir a un compañero que se muera cantando en la Internacional en la tortura? ¿Por qué le podemos pedir a un compañero que abandone a su familia porque las tareas del partido y del movimiento popular lo exigen? Porque también había un ciclo de vida que no habíamos completado, ¿no? No, es que hay mucha gente que cree que nosotros, que Miguel estaba buscando la muerte, nadie estaba buscando la muerte, nosotros estábamos buscando el triunfo. Nosotros estábamos aquí para hacer un cambio social, para tratar de lograr una revolución, ¿no? Y la muerte era una circunstancia nomás, pero no era una cuestión en que era, ¿cómo decirte?, que estábamos determinados a morir. Si había que morir, como desgraciadamente tocó a algunos compañeros, todos de alguna manera estuvimos implicados, digamos, estábamos, nos podía ocurrir, digamos, pero no era como lo central, ¿no? Un riesgo. Todo lo contrario, era un riesgo inevitable, pero nosotros buscábamos la vida. Eso es lo que buscábamos, la vida para el conjunto, para todos. Todas las mañanas cuando llegamos acá, nuestra primera ceremonia es delante del compañero acá. Entonces hacemos toda nuestra ceremonia, nuestro respeto. ¿Ah? No. Compañero Miguel. Y nos acordamos siempre que tenemos que forjar futuro, siempre. Claro. Esa es la parte que no se les olvidó a ustedes. No estamos de acuerdo. Claro. Así que vamos. Porque para la actividad de hoy día. ¿Qué pasa? Tengo todo preparado. Que ven nada. Y en la tarde llegamos a relaciones entre nosotros que son producto de la derrota. Claro. Hay sucesivos momentos de derrota que no,
que nos hicieron ser horribles entre nosotros. Pero también tenemos que reconocer que nosotros desarrollamos políticas equivocadas, ¿ya? Y que también caímos en dogmatismos, qué sé yo, y en principismos que nos llevaron también a criticar un montón de cuestiones entre nosotros, ¿ya? Claro, que la compañera no quería volver del exilio al retorno porque estaba embarazada, por ejemplo, ¿ya? No, la compañera ya. Y comenzaron con políticas que yo hasta hoy día defiendo, pero que en su puesta en práctica a lo mejor tendríamos que haber tenido un poquito más de flexibilidad. Al menos así, la resistencia activa, etcétera, etcétera. La operación retorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que a mí me parece que... Porque eso significó mucha muerte. Porque yo creo que nosotros fuimos un poco responsables de nuestro propio destino, por así decirlo. ¿Ya? Porque, o sea, si a mí alguien me viene a decir que la política de Emil Cecilia es incorrecta, yo defiendo a brazo partido el hecho de que había que quedarse. ¿Ya? Pero yo conocí muchos compañeros y compañeras que no tenían dónde dormir, y pasaban días y días sin comer, y que su única posibilidad era irse del país, y no se iba, digamos, porque el bien no se hacía. Y al final murieron. Porque además esos periodos de derrota, están cimentados sobre una cantidad de muertos importante. Entonces cuando tú dices, ¿sabes que el que se llama, no sé, por José, que era el encargado militar, que se iba acá el ratier, o el coño Villavela, se equivocaron, es complicado también decir eso. O sea, la política esta, qué sé yo, de militarización del MIR, qué sé yo, en una época, ¿cierto? Fue una política errada que se contrapone, digamos, con lo que los compañeros estaban construyendo acá, qué sé yo, los compañeros estaban construyendo en otro lado. Entonces, entonces todos estos compañeros murieron en vano. Y ahí te ponen, o sea, la crítica o la autocrítica en este caso, ¿cierto? Porque tú, que tú haces sobre la política y... no significa, digamos, que los compañeros murieron en mano. Significa que es un proceso necesario también. Por último, de sanación mental, decir, puta, la cagamos, po, si para qué estamos con cuestiones. ¿Sí? Pero también se da la otra parte porque, por ejemplo, suponte tú, nosotros que trabajamos acá, está la situación de que a los que mataron eran los mejores. Claro. Entonces los que habíamos quedado vivos, ¿no? Los que habían quedado. Yo siempre planteo lo mismo, uno no se puede seguir desgastando con aquellos que van a seguir cuestionando la historia y que en definitiva están ahí, pues inmovilizados. O sea, uno tiene que tirarlas con la gente que quiere seguir haciendo cosas, ¿no? Si estamos bien o no estamos bien, la historia no. La historia no absorberá. Hoy se me ocurrió esa frase. Que salió preciosa. La conciencia de los errores no implica el desistimiento. Al contrario, me lleva hacia la casa. Quiero emprender algo para darle vida a la memoria de los vencidos. Recuperar ese lugar en el que Miguel murió. No para que se convierta en un templo del recuerdo, sino para crear un espacio de encuentro para todos aquellos que no se resignan. Ellos son amigos de Miguel y compañeros y amigos míos. Y estamos haciendo una... primero, le vamos a entregar a él, que le va a interesar mucho. Aquí explicamos por qué queremos recuperar la casa. ¿Para qué le digo cómo ha sido difícil? Es difícil, va a ser, porque es medio duro el amigo que llegó ahí. El vecino. Sí. Son compañeros, amigos. La carta nosotros que estamos haciendo ahora para explicarlo, porque nosotros queremos recuperar la casa. No sé si se acuerdan cuando pintaron las letras El Mir Vive. Sí. Yo con otros compañeros lo hicimos. ¡Qué! La compañera. En plena dictadura. En plena dictadura. Bueno. Gracias. Yo vivía ahí al frente. ¿Vivía al frente? ¿Y qué recuerdos tiene de eso? Que mis papás estaban allá, venían de la feria y tuvieron que darse una vuelta larga por tener problemas. Ahí estaban los carabineros, estaban los niños.
nosotros le estamos explicando a los vecinos el motivo de nuestra gestión. Gracias, gracias. Gracias. La casa de los vecinos. ¿Tú supiste que ahí en la calle un poco más abajo mataron a Miguel Enrique, de 30 años atrás? ¿Sabías eso, no? ¿No? Como estamos contando y estamos formando esto y queremos que esa casa, que era de Miguel, para hacer un centro cultural. Si va a ser para el bien de la comunidad, tiene que recuperarse. Además que Miguel luchó por eso. Lógico. Está a mano del Miguel Enrique junto con su señora. Muchas vinculaciones con Santa Fe. La propiedad, la compra, la venta, la vereda, la pintura, la gente. Yo no he vivido momentos como esos suyos, pero para cuánto marcan. Pero la marca de Javier es a lo menos muy parecida a la marca de Miguel Enrique. Y hay que vivirla de una manera distinta al soñar que todo eso no pasó. Que no debiera haber pasado. No me gusta cuando viene y se encierra en una sola cosa y pasa a ser lo que usted hace un poco secreto hacia mí mismo y hacia mamá. O sea, parte de las poblaciones, gestos puramente políticos, pero en general usted va en una actitud de defender la organización del MIR como un hito de su vida que no quiere que se acabe. Pero, papo, el MIR ya no existe. Y lo pero que existe en mi casa, existe, y al lado de mi casa también. Pero que existe una actitud de continuar, no renunciar. Los miristas que viven así, encerrados y secretamente. El anzuelo de ustedes, miristas, para tener más miristas en su seno, es actuar en las riberas de este entorno social, donde buscar gente que pueda incorporarse a la visión de ustedes. No usted incorporarse a la visión de ellos. Sí, mi papo, ahora no, sí. No, pero me mi papo nunca ha sabido desarmar tus provocaciones. Y mi silencio acrecienta tu ira hacia esta extraña pasión que me aleja de la familia. Pero ese deseo de estar junto a los que actúan no tiene nada de sospechoso. La fraternidad siempre me ha dado fuerza. Yo vengo con mi hijo a dejar un clavel en homenaje a su padre, que fue asesinado hace 13 meses. Y él tiene derecho a rendirle un homenaje a su padre. Voy a pasar. Adelante, equipo que para la batalla. No voy a atravesar porque esta es mi patria como es la de ustedes. Y ustedes son los que están cometiendo un error. ¡No me toque a mi hijo! ¡Oye, avance, avance! ¡No me toque a mi hijo! ¡Adelante, adelante! ¿Yo por qué no puedo caminar por mi patria? ¡Ya me asesinaron a mi marido! ¡Me detuvieron a mi padre! ¿Por qué no puedo caminar por mi patria? ¡Ya estamos en el sol, está sin sentido! ¡Nosotros queremos ir a la tele! ¡Ya pase, vale! ¡Venga, venga, venga! En 1989, el régimen militar se encuentra debilitado por las acciones del movimiento social, de los partidos democráticos y de la resistencia armada. En ese momento, poco antes del fin de la dictadura, la dirección anuncia el fin del MIR. Sabía que estábamos debilitados, divididos, pero como muchos militantes, nunca he podido comprender esa disolución. Decidida sin debate y a pesar de esas vidas comprometidas, aún presentes en la sociedad. En el fondo, toda mi conducta empieza a trabajar después del partido.
El partido fue mi vida, mi familia. Yo cambié mi familia sanguínea por mi familia partidaria. En el año, mira, fin del 84, principio del 85, asumimos el retorno. Este lugar. Llegamos a este lugar, seguimos visionando que yo siguiera trabajando acá en la población y pasa el tiempo, la crisis se agudiza, ¿cierto?, del partido. Y un día X del año 89, donde se me dice el compañero, así literalmente, me dice, mira, en este momento no hay nada, se va a suspender todo, que el partido no, ya no existe. Hay que esperar que se vuelva a reactivar. A lo mejor van a pasar muchos años, así que yo te sugiero de que si tienes familia, si no tienes familia, no eres casada, te cases. Si no tienes hijos, ten hijos. Si no estudiaste, estudia. Entonces yo lo encontré, pero se da nada que ver porque yo no había vuelto para insertarme en el mundo normal, digamos, sin desmerecer ese mundo, pero uno tenía otra visión, otra óptica, otro compromiso. Y ahí a mí me queda una sensación de orfandad. Siento que se termina todo. Todo. Decido que era necesario que yo no seguir viviendo. Yo quería suicidarme. Y empecé a pensar en eso. Porque ya no había nada, ¿me entiendes tú? No estaba el partido, no estaba mi familia, yo había quedado sola. Y tenía ya a mi hijo, y tenía a mi compañero. Pero yo decía que, o sea, mi hijo se iba a quedar en buenas manos con mi compañero, tenía familia, pero yo no podía seguir funcionando así. Estoy a seguir porque viviendo. No tenía una razón de vivir. No tenía razón de vivir, porque toda mi familia estaba muerta. O sea, eso me dije. No hay nada. ¿Qué hago yo en este mundo sola? Y justo en ese segundo yo pienso, ¿pero qué estoy pensando? O sea, que estoy enferma. Y llamé a un compañero que es psiquiatra, que era del partido, y le digo que me quiero morir. Y bueno, él, te digo, conversamos como 3 horas. Y me tiró para arriba. Era parte de... Yo digo que él influenció porque era parte de mi familia, ¿me entiendes? O sea, era otro compañero, donde al final terminamos los dos llorando. Porque me empecé a acordar de esos momentos que uno tenía, que también tenía muchas ganas de vivir. Esos momentos donde tú interactuabas con un montón de gente y lo pasabas muy bien. Prosiguiendo con el espectáculo de esta noche, dejaremos al compañero Luis. ¿Aló? Habla Juan Soto, estudiante. Oiga, quiero inscribirme para hacer la revolución. Pero, bueno, de lunes a viernes, menos los jueves porque juego tenis. Y tampoco cuando llueva porque soy un poco propenso a los resfríos. ¿Cómo? ¿Un examen? ¿Hay que rendir un examen? Bueno, voy al tiro para allá. Hasta luego. Patio Marte. Venceremos. El imperialismo. Es un tigre de papel. La lucha da. Lo que la ley niega. El poder. Nace del fusil. El que no nace revolucionario. Tiene que morir cantando. ¿Cuántos libros revolucionarios ha leído? 478. ¿Cuánto pesan? 245 kilos. ¿Edición empastada? Empastada. ¿Diferencia entre Marx y Engels? Engels era mucho más alto y Marx más gordito. ¿Cómo posaría para un póster revolucionario? Bien, usted ha dado un brillante examen. Viene en la teoría revolucionaria y viene en la práctica revolucionaria. Usted tiene un problema. Usted es Lampiño, ¿verdad? Usted sabe que no hay movimiento revolucionario sin pelos revolucionarios.
renunciado todavía a volver a sentir esos instantes de alegría vividos en la acción colectiva. Entonces los busco. Podré reencontrarlos en este viejo himno revolucionario que me prohibí cantar durante mucho tiempo. Serán suficientes esas antiguas palabras para alimentar los pensamientos y las acciones del presente, o más bien correría el riesgo de recargar con ellas las nuevas experiencias. ¿Cómo darle forma a mis relatos para evitar recaer en las ruinas del pasado? ¿Cómo transmitir nuestra historia a los que se reconocen en ella? Recuerdo a Miguel, el hombre que amaba. Tenía 30 años, dos hijos. Era médico, devoraba libros y música. Dormía poco, hablaba muy rápido y se reía a carcajadas. Podía ser implacable y muy tierno. Lo extraño. Miguel, te hubiera gustado ser sacralizado, detenido en esa imagen. Pienso que no, pero yo, egoísta, esta noche estoy contenta, feliz de reencontrarte junto a todos los que no te olvidan. Tuviéramos la casa vacía, pero la idea es que tenerla vacía del ocupante, de que no, y que al hacerlo, al reapropiarnos de la casa en Santa Fe, es como que la memoria de los vencidos volvía a encarnarse en Chile, volvía a ponerse. Sí, eso es lo que me gustaría hacer. De repente un poco esta idea de contar con un espacio es importante sin duda. Pero el tema es, ¿un espacio para qué? Lo mismo que un afiche o una foto, ¿para qué?
dónde se ubica, cómo se usa. Entonces, de repente, a la gente más joven, como que la idea de contar con, de tener con una casa, claro, como que no nos calienta mucho, como que no nos entusiasma mucho. ¿Pero por qué? Fundamentalmente porque nosotros consideramos que el homenaje que tiene que hacerse a Miguel o a otros compañeros se hace en la práctica, tratando de hacer lo que ellos hacían. Nosotros decimos, ¿qué es lo que harían los compañeros si hoy día estuvieran en el contexto que nos ha tocado a nosotros? ¿Dónde inyectarían los recursos? ¿Con qué lógica construirían? ¿Qué es lo que sería lo que ellos apostarían? Podría ser como una manera de decir, bueno, aquí estamos. Mira. Más claro todavía, hay muchos compañeros que con la buena intención de homenajear a los que ya no están con nosotros, pretenden mantener viva su memoria, rindiendo homenaje cada cierto tiempo, marcando como hitos importantes donde tratan de entusiasmar a una cantidad de gente. Nosotros estamos un poco cansados de eso. Y además muchas veces sucede, como yo le he dicho a algunos compañeros, que compañeros de antiguas generaciones llegan como a imponer sus ideas a lo que hoy día se está haciendo. Que nuestra vida, que no se trata de estar memorializando, haciendo, convirtiendo la memoria en una especie de cosa estática, como dicen, nostálgica. Pero esa casa me parecía que era el lugar donde Miguel vivió un año de clandestinidad y donde combatió, entonces. Yo creo que de alguna forma eso pesa. Las historias personales también están presentes dentro de esta historia colectiva y eso influye. Pero a veces uno tiene que despojarse un poco de las historias personales para poder aportar a la causa colectiva. Creo que ha pasado mucho tiempo, 30 años. Usted era muy joven, ahora ya es madura y sigue metida con el mismo tormento, con la misma angustia. Creo que cuando uno ha tenido la suerte de sobrevivir, uno tiene que volver a vivir. Y usted no es culpable de que Miguel haya muerto. Y me parece que tiene que de una vez por todas desprenderse. Desprenderse de ese muerto, de todos los demás muertos. Si eso es lo que a mí más me preocupa, que usted debe tener adentro algo que le da vuelta y que dice, no nos habremos equivocado todos. ¿Habrá valido la pena? Creo que todo lo que pasó vale la pena para mí, pero doy vuelta a la página. Usted continúa lo mismo. No me gusta. Pero ¿cómo voltear la página? La realidad que le dio nacimiento a nuestro movimiento en los años 60 no ha cambiado mucho. Misma injusticia social, igual opresión y desprecio por el sufrimiento. No sabemos todavía dónde se encuentran los cuerpos de los desaparecidos. Los criminales no han sido aún condenados. No hay avenidas ni plazas para honrar la memoria de los combatientes de la resistencia. Sin embargo, lejos de los proyectores, algo emerge. Así como nosotros en nuestro tiempo nos organizábamos, no sé, pues en función de una militancia más partidaria, ¿cierto? ¿Ya? Y era bien rígido, bases. qué sé yo, porque ese era el concepto de organización que había en ese momento. Pero hoy día la organización tiene un carácter mucho más social, por así decirlo, ¿cierto? Pero con un profundo contenido político también, de rebeldía, de resistencia, otros más organizados ya trabajando una construcción de proyectos, pero son territoriales todavía. O sea, todavía no hay una visión a nivel nacional, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero hay una línea de trabajo. Hay una línea de trabajo. Y que se expresa de diversas maneras.
pero que tienen una direccionalidad, que tienen un contenido profundo. Y tú ves que hacen un rescate de la memoria. Cuando rescatan la memoria, rescatan a nosotros. Claro, claro. Y tú sientes en su trabajo que son militantes, o sea, que están claro. actuando por el deseo son de son militantes de políticos. Nos prometieron que llegaría la alegría, pero mintieron, gobiernan para una minoría. Nos oprimieron con injusticias cada día, pero siguieron naciendo hijos de la rebeldía. Desde el vientre del pueblo nace la ciencia, formando conciencia, acción directa. Nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica, y la organización popular es la táctica. No es tan complicado, acá solo hay dos lados, rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente, organización. Cuando todos nos juntamos con amor y unión, lo que necesitamos popular, pobres que piensan y se activan para luchar y para cambiar nuestra vida. Vamos luchando, vamos sembrando. Mira que el futuro no está esperando. Estamos luchando y vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro, construyendo pueblo organizado, lucha, conciencia y organización. Organización por salud, vivienda, trabajo, educación, lucha, conciencia y organización por salud, vivienda, trabajo, educación, lucha, conciencia y organización por salud, vivienda, cultura, educación, lucha, vamos. No sentí la necesidad de recuperar la casa, pero sí creo que hay que marcar de alguna manera este lugar. Siga barriando. Dice vivir, Miguel, morir. Crecer como sombra roja, flotando libre y mensajera. Entonces, mi Rosalía, esta es la casa que era azul. Y Miguel, de derrota en derrota hasta alcanzar la humanidad. ¿En qué momento estamos de todas las derrotas? ¿En qué segundo exacto? ¿En cuál estación del dolor? ¿En qué minuto del polvo mordido? ¿En cuál sorpresa de la larga emboscada? Pero toda derrota contiene su cielo por ganar. Porque ha comenzado inesperada, súbita, la hora fantasma donde volveremos a ganar las calles y el territorio de una nueva y vieja ilusión, reinventando el ánimo y la sonrisa. Soy Carmen Castillo, tengo 29 años, profesora de Historia de América Latina. Viví en Chile después del golpe la vida de muchos militantes de la resistencia chilena junto a Miguel Enríquez, secretario general del MIR, mi compañero y el jefe más importante de la resistencia chilena hasta su muerte. Vivimos juntos y caímos juntos el 5 de octubre de 1974. Sé que Miguel combatió más de una hora solo. Cayó herido de muerte en el pecho. Esto lo sé por testimonio de los vecinos.
ese sábado 5 de octubre de 1974, habita siempre el presente. Con el vivo pienso, actúo. Sé que mientras estemos con vida, nuestros muertos no estarán muertos. Estos fragmentos reunidos de la memoria me han abierto una puerta. Afuera hace calor y otras voces reinventan juntas el encantamiento del mundo. Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar, qué clara aurora cada día veo brillar. Y a mi guitarra ni una voz para luchar, solo una bala que en tu pecho nos llamó. A ti, a mí, a nosotros, por esta historia sin perdón. Compañero, ni por un día te olvidaste de seguir, siempre aferrado a tu conciencia de existir, quitando cercos, trabajando de aprendiz, siempre sembrando esa alegría de vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón. Aquí nadie muere, compañero, aquí nadie deja de luchar. Aquí nada termina, compañero, aquí cada día es continuar. Aquí se dice todo, compañero, aquí saldrá la luz, la libertad. Aquí nadie muere, compañero, a quien es el primero aquí estará. Compañero, hace ya siglos empezó esta balacera, los mismos siglos que nos matan por monedas, la misma muerte que se aferra a nuestra pena. La mano armada de tu ejemplo hasta vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón. Por esta historia sin
suelo.